Bien, solicito prueba de audio. ¿Pueden oírme? Deben de estar mostrándose, deben de estar recibiendo audio. Estoy revisando mi Twitter y denme una confirmación de audio. Gracias, Twitter. Dejen que una persona más confirme que está recibiendo el audio antes de que continúe. Bien, perfecto. He desperdiciado mi voz por 3 horas hoy. Que alguien me dé una paliza porque debía haber revisado, lo debía haber hecho, pero es lo que es. Así que intentaré dar lo mejor de mí para condensar los 45 minutos de declamaciones con los que comencé. Así que intentaré condensar eso como en 10 o 15 minutos. Será un poco difícil para mí, pero es lo que es, e intentaremos hacer lo mejor que podamos. Obviamente, pueden ver el menú aquí, hay unas pocas cosas que discutir, y les digo que no estaremos discutiéndolas todas. Estaremos más o menos hasta las 3:15 en mi hora, lo cual es un poco más de una hora. Luego tendremos que hacer la parte 2 de esta presentación mañana también. Como dije, estaremos presentando esto durante toda una semana hasta que complete el Market Maker 12 y lo tengan en sus manos. Así que tengo un listado de cosas que revisé más bien, y estoy muy satisfecho con la presentación. Pero acabé molesto cuando vi que no tenía sonido. Más molesto que ustedes, muchísimo más. Bien, antes de que comencemos, las cosas que aprenderán en este set son altamente de cierta propiedad y son cosas que se supone que yo no comparta con ustedes. Pero sé que algunos de ustedes que me están oyendo tratarán de tomar esta información, empaquetarla y venderla. Solo quiero decírselos de frente, imbéciles. Como saben, si dedican el tiempo a aprender esto, harán muchísimo más dinero operándolo que vendiéndolo e intentando ser maestros inteligentes de Forex. Así que puedo decirles a partir de experiencia personal que ser un trader rentable en Forex es muchísimo mejor que ser un mentor de Forex. Los dejo con eso. Quiero abrir con una idea que se me compartió estando en el ámbito institucional. Desearía que hubiese una manera de poder comunicarla por medio de un segundo recurso, pero no puedo porque se me compartió cara a cara todos los días. Por causa de que se supone que yo no comparta esto con ustedes, debo hacer algo como para lograr que no sea demasiado parecido. Son cosas que me fueron enseñadas, así que tengo que trabajar por medio de la acción del precio y utilizar cosas para describir de una forma bastante similar los conceptos que son utilizados en el trading algorítmico. Lo que verán está comprobado, me refiero. No estoy adaptando nada. Todo lo que les mostraré, vayan y examínenlo en sus propios gráficos. Háganlo de forma continua porque es importante. Nada de esto está cuidadosamente seleccionado. Todo esto que les mostraré, vayan justo después de la presentación. Vayan a sus gráficos y les prometo que se van a hacer en los pantalones. Será increíble la frecuencia con la que verán esto repitiéndose. Antes de comenzar, haré una prueba más de audio, solo para asegurarme porque no siempre. Prueba de audio, una vez más, Echo Bravo. Espero a la confirmación de alguien en Twitter.
Esta es una versión sin ediciones. La presentación más profesional estará en mi YouTube. Perdón, en mi sitio web, en la página de tutoriales de theinnercircletrainer.com. Este es un delay un poco largo. Bien. Muchas gracias. Así que comencé la última presentación, que fue como de 3 horas. Me hablo a mí mismo, pero en la apertura de la última sesión, estaba utilizando el dólar franco para el ejemplo del contenido de la Market Maker Collection. Aun cuando no opera el SWISI, este presentó una condición ideal para exhibir algunas de las cosas que aprenderán y adoptarán en su mindset como traders. Esto encarnarán la idea que compartiré abiertamente aquí y que es el paradigma de eficiencia en el mercado. Lo que quiere decir esto es que la forma es esta. Eso representa una salida de los pensamientos de una mentalidad retail en el mercado y la especulación. Todos los retails vienen con una mentalidad muy emocional de que haremos dinero, nos vamos a sentir validados, importantes. Vamos a impresionar a nuestras esposas o suegros. Rápidamente aprendimos que no estamos cerca de tener lo que se requiere ni de estar preparados para algunas de las cosas con las que nos vamos a encontrar en el trading. Los efectos psicológicos y emocionales de arriesgar dinero sin importar cuánto dinero sea, esa es una gran barrera, porque lo que ustedes están intentando hacer es competir con lo mejor de lo mejor en esta industria. Eso quieren decir los bancos. Ahora, aun cuando operan para operar con los bancos, están operando al precio que últimamente es brindado por el Banco Central. Así que cada pedacito de nuestras tarifas se entrega con leves deviaciones permitidas por la ley en la entrega de eso que viene directamente del Banco Central. Si entramos al mercado a observar las cosas con una mentalidad retail, perderemos dinero. Está garantizado que perderán dinero. Al tener un cambio de paradigma en su mentalidad, serán capaces de ver las cosas como deben, pero tienen que observar las cosas con un giro de 180 grados en comparación a lo que el mundo retail ve. A muchísimos de ustedes que han estado conmigo durante un largo periodo de tiempo, les he llevado a través de un largo viaje que pasó por muchísimas de las cosas retail, solo para crearles una familiaridad con que se cree que esas cosas son la última esperanza para su establecimiento en el trading, que son la respuesta, el remedio para saber cuándo comprar y vender, haciendo referencia a indicadores y cosas por el estilo. Ustedes rápidamente, al igual que yo, aprendieron que es basura, que nada de eso funciona. Las veces que funciona, solo lo hice porque se alinean con lo que estoy por mostrarles. Aún antes de comenzar con todo esto, quiero que entiendan que lo que les estoy mostrando hoy, y yo no lo inventé, esto me lo enseñaron personas que hacen esto, y hablo mucho más allá de su valor. He hecho lo mejor como para alejarme un poco de eso que se me enseñó exactamente, pero se acerca bastante. Así que espero. Y estoy apostando, si así desean verlo. Siento la ansiedad en cuanto a mi honestidad al compartir esto porque no se supone que lo haga. Quiero que piensen seriamente acerca de eso y que cuando comiencen a prepararlo y a decir es esto y aquello, solo recuerden que si yo sufro consecuencias, probablemente ustedes tendrán sus consecuencias. El problema es que muchísimas cosas de las que van a ver no son de mi propiedad. He adoptado cosas que he aprendido del lado institucional del trading y que van más allá de esas cosas que me rodean por ahí comúnmente como el trading de nivel institucional, order flow y cosas de esa naturaleza. Mucho más allá de eso y verán eso hoy. Si estuvieron observando la presentación previa a la que estamos haciendo ahora,
Desafortunadamente, esta perderá muchísimo énfasis porque ya han visto lo que estaba haciendo, pero no tenían ningún tipo de diálogo acerca de lo que estaba intentando explicar. Así que, con optimismo, estarán sorprendidos con lo que serán capaces de hacer una vez que entiendan lo que estamos por compartir. El paradigma de eficiencia del mercado es algo que tendrán que experimentar, y eso es por medio de la observación del precio, estudiándolo con la idea de que si ustedes tuviesen el control remoto de la acción del precio, y estoy hablando en conceptos muy simples que pueden o no ser prácticos, pero que me ayudarán a comunicar el proceso completo detrás de esto, porque tengo que llenar un vacío bastante amplio que viene desde yo vine hasta donde estamos ahora sin meterme en problemas por hablar de esto. Así que denme algo de latitud con esto y piensen por un momento que tienen el control del precio y pueden controlarlo arriba y abajo todo el día. Está en su control. Si ustedes pudiesen hacer eso, ¿no les interesaría tomar a tantas personas como pudiesen para colocarlas en el lado opuesto de su operación y luego llevar al mercado en la dirección opuesta para colocarles en una posición en la que les saque, ya sea por margen o por stop loss, o simplemente mantenerles en una posición que ellos creen que se va a dar vuelta, y así se haga una brecha más grande entre donde ellos habrían comenzado la operación y en donde estarían antes de cerrar el trade en una super pérdida? Claramente eso sería algo ventajoso para alguien que pudiese hacerlo, y hay muchísimos mentores de buena reputación que probablemente escucharán este mensaje y verán todo este set para luego estar en gran desacuerdo con todas las cosas de las que hablaré. Con todo respeto, esto es lo que es, y lo hago sin una disculpa porque realmente de esto se trata. El mercado no se trata de oferta y demanda como se supone que sea para otros mentores y maestros. Yo no enseño cómo operar con oferta y demanda, y me oyen decir eso todo el tiempo. La sesión de hoy solo será una evidencia más de eso, porque lo que yo enseño es precio-tiempo. Los bancos operan con tarifas algorítmicas en la entrega del precio que vienen directamente del Banco Central. Luego, eso se descompone en otros bancos más pequeños que se pasan el precio e intentan hacer transacciones como todos, pero la fuente siempre es el Banco Central. Ellos son el proveedor, ellos hacen los cortes, el open high, low close. Ellos creen ese precio, ellos son el mercado. No es una analogía difícil si lo entienden. Si fuesen propietarios de negocios y digamos que tienen una tienda de zapatos, y mi pregunta es, si eres el dueño de la tienda, ¿quién establece las horas de trabajo? Tú, quiero decir, tú puedes vender zapatos a mitad de la noche si quieres, pero la mayoría no lo harían, pero tú colocas las horas de operatividad. Déjenme hacerles una pregunta, ¿quién coloca el precio de esos zapatos que vas a vender en esa tienda? Probablemente ambos estaríamos de acuerdo en que tú como el dueño colocas el precio. Así que no es difícil entender la realidad central de todo esto. El Banco Central es el proveedor. Ellos poseen la divisa, es suya, es su invención. Ni siquiera es algo real, es solo una idea. El dinero no es nada, pero se le percibe valor. Ustedes creen que las cosas que tienen en su billetera o en su chequera tienen valor, pero eso solo está basado en creencias. No hay nada tangible con el valor que nosotros asociamos al dinero, a excepción del valor que los bancos centrales instituyen, y por lo tanto el comercio se crea a partir del intercambio. El Banco Central, por causa de que establece el precio, está en control del precio. El precio está controlado, por lo tanto los mercados lo están. Ahora, muchísimas personas discutirán diciendo que el mercado en sí mismo es demasiado grande, está manipulado y controlado. Están mal, no tienen idea de lo que están hablando. No son ricos, no saben cómo operar, no tienen idea de qué están hablando. O se han sometido por demasiado tiempo al proceso de pensamiento de reconocer que este es un sistema absolutamente manipulado. Y una vez que lo entienden, es algo serio, pero no es nada de lo que asustarse. No hay causas ni razones como para que se alteren al grado de sufrir ansiedad alrededor del mercado. Eso solo viene a causa del sobreapalancamiento, eso es entendible. Deben de sentir ansiedad,
Pero para que tengan un cambio de paradigma y entiendan la eficiencia del mercado como realmente lo es, nuevamente, hay muchísimos mentores ahí fuera de buena reputación que de una manera cercana iré al punto de que esto es absolutamente 100% manipulado. He dicho eso antes, no es algo sorprendente para algunos de ustedes, pero este mercado es manipulado, todos lo son, de toda clase de activos. Si se maneja a precio, está manipulado. Este es el negocio más grande que hay. Es el mercado más grande de todos los mercados. Es dinero, me refiero. ¿Para qué uno opera stocks? Dinero. ¿Para qué se operan commodities? Dinero. Opciones, dinero. Futuros, dinero. Índices, dinero. Así que, ¿en qué estamos? Estamos operando dinero. Si hay un mercado que es manipulado, es este. Así que si ustedes como almacén que vende zapatos, si también hacen ese zapato, ustedes mismos tienen el completo control de todo, del inventario, de cómo se entrega, cuándo se entrega. Controlan los, entre comillas, factores de oferta y demanda de ese zapato o zapatos. Así que, como el Banco Central es el almacén de las divisas, ellos están en el negocio de vender el dinero. Ellos proveen ese dinero. Ellos lo ofrecen. Ellos crean el mercado. Así que, sin ellos no podemos hacer lo que hacemos. Así que es importante. Y no estoy intentando denigrar a los bancos centrales. Realmente agradezco bastante su existencia porque en verdad me impidieron tener una vida bastante pobre. Tengo una vida llena de bendiciones y estoy muy agradecido por eso. Las oportunidades se presentan una vez que ustedes entienden lo que ellos hacen. Bueno, sí, aun cuando algunos de ellos pueden ser vistos como, la palabra es, algunas de las cosas que suceden alrededor del sector bancario son un poco disgustantes, es cierto, pero todo puede volverse al grado del obsceno si se le dan las oportunidades suficientes como para hacerlo. Así que, sin más observaciones y sin repetir los mismos 45 minutos en los que no tuve audio en la primera presentación, ¿por qué es útil este paradigma de eficiencia del mercado? Bueno, primero tienen que observar al mercado con la interpretación de que hay alguien ahí fuera que quiere alterar el orden y sacarles de sus posiciones o colocarles en posiciones que no son beneficiosas. La manera en la que lo hacen es manipulando el precio y los bancos centrales hacen eso. Y sé que algunos de ustedes dirán, los bancos centrales no harán eso, no están operando contra ti, esto y aquello. Sí lo hacen. Créanme, hay oportunidad para eso y lo hacen. Esto es algo muy corrupto. Ellos están en control de todo, en absoluto control de todo. Una vez que ustedes entienden su plan, cómo trabajan su modelo de negocio, todos los días hay oportunidad. Ahora, yo no opero todos los días. Una vez que aprendan lo que voy a compartir hoy, encontrarán un cero todos los días. Podrán tener un cero si se sientan en sus gráficos, si saben lo que les estoy mostrando hoy. Encontrarán un cero cada día de trading. No estarán basados en Fibonacci, no tendrán nada que ver con medias móviles, pivotes, oferta y demanda, nada de eso. Todo se tratará específicamente del precio tiempo, porque dependerá del funcionamiento del algoritmo interbancario. Créanme, nadie enseña esto. Así que vengan y únanse. Los retails piensan que el mercado está basado en muchísimas buenas apuestas, muchísimos buenos trades, en que hay muchísimas operaciones ahí fuera. Cuando observamos al dinero desinformado, dinero estúpido, street money, hay muchísimos de ellos, montones. Solo miren los foros, miren Twitter, encontrarán que hay muchísimos participantes que solo quieren perder su dinero. Ahora, no entran al mercado con esa intención, pero invariablemente entran al mercado como corderos y son sacrificados. Ellos colectivamente, el dinero especulativo, desinformado, ellos la mayoría de las veces no están al tanto de que existe el smart money. Ni siquiera saben que existe una entidad denominada smart money. Solo creen que hay traders con suerte y traders sin suerte, esperando tener suerte. Ellos no creen que hay una manera para sistemáticamente tomar las partes de este mercado y ver cómo realmente funciona. Por lo tanto,
desarrollan un límite en cuanto a eso. Ellos creen que los indicadores les van a dar las ideas que están buscando y que por lo tanto depositarán dinero en sus cuentas. Todos nosotros rápidamente aprendimos que eso es basura y que no funciona. Así que cuando observamos a la multitud a la que en este diagrama se le refiere como dinero especulativo desinformado, es bien grande en comparación al pequeño círculo en el diagrama que es el smart money. Hice eso para mostrar este paradigma que toma lugar, porque si somos participantes del grupo del dinero especulativo desinformado, somos liquidez dispuesta o indispuesta. Ahora, lo que quiero decir con eso es que tenemos la disposición de estar ofreciendo liquidez en el mercado a través de que nuestras operaciones estén en el mercado con un stop loss. Ese mismo trader es también una forma de liquidez indispuesta porque él o ella no quiere perder dinero. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos personas o los dos tipos de traders en cuanto a su posición de parte del grupo desinformado? Que uno reconoce que no está dispuesto. El elemento es obvio. Ambos son desinformados. Están en el mercado sin una razón para estarlo. Están jugando. Así que cuando estamos en ese grupo y no sabemos lo que es el smart money y cómo opera, eso se convirtió en una moda. En el 2010 era smart money esto, smart money aquello. Era como si todo el mundo supiese lo que el smart money estaba haciendo. Sorpresivamente, BSA estaba enseñando lo que hacía el smart money, supuestamente el code mostraba lo que estaba haciendo el smart money. Todo eso se quedó corto. Ustedes sabrán lo que el smart money hace hoy. Cuando esta presentación acabe, ustedes sabrán exactamente lo que el smart money hace día a día. Ahora, eso no equivale a que ustedes tomen un trade todos los días. Yo no opero todos los días y hay ciertas cosas que busco y que me gusta tener como criterios específicos y realmente se las diré hoy. Si ustedes quieren operar todos los días, pueden, nada los está deteniendo. Solo como mentor les digo que no lo hagan. Si quieren practicar con una cuenta demo, háganlo. Es una buena forma de educación y de experiencia, pero no intenten arriesgar dinero todos los días porque, aun cuando lo que estoy compartiendo hoy con ustedes creo que son los factores más importantes de la acción del precio y de cómo desciframos los modelos algorítmicos que son utilizados por el Banco Central, serán capaces de ver exactamente lo que deben de estar haciendo como traders. Muy por adelantado, yo sé lo que tengo que hacer en octubre, el próximo abril, sé lo que voy a hacer, es muy sistemático. Su trading será así, una vez que digieran completamente lo que compartiré con ustedes hoy. Contrasten el mindset de tener la perspectiva que tiene el dinero desinformado, esperando que cuando nos sentamos por primera vez enfrente de un mercado como nuevos traders, no tenemos idea. Hemos leído un par de libros, damos clics a un par de indicadores, algunos dicen que hagas esto, cuando se crucen así compras y cuando se crucen acá vendes. Repentinamente entramos y pensamos, voy a tener como 50 trades, la voy a romper esta semana. Esa es la mentalidad, admítanlo o no. Eso es exactamente lo que pensaron cuando comenzaron y contrasten eso con el Smart Money. El Smart Money no ve y dice que van a haber como 50 trades esta semana y esto y aquello en el euro. Ellos no hacen eso, ellos están metódica y sistemáticamente diseñando condiciones específicas en el mercado que solo ocurren un par de veces a la semana. Ahora, pueden refinarlas y llevarlas a movimientos más pequeños de la acción del precio, pero las que en realidad crean movimientos de impacto significativo en términos de, por ejemplo, un rango semanal, de esas solo hay un par a la semana. Si vamos a tratar específicamente con el day trading, que es con lo que estarán tratando estas dos próximas sesiones, con el day trading serán capaces de entrar ahí de una forma precisa y saber lo que los bancos están haciendo, lo que le permitirán el precio, cuándo entrarán a un programa de ventas, cuándo entrarán a un programa de compras, cuándo anticiparlos, qué hacer con ellos, dónde colocar su stop, todo eso. No observen mi Facebook y asuman que es así como yo opero. Hago muchísimas cosas en línea para mi propio entretenimiento. Dejo a su conciencia si eso es algo que deba hacer o no, pero me entretengo con eso. Y lo que voy a mostrarles hoy, así es como opero. Así es como me verán operar y así es como ustedes deben de operar. Ese es el único consejo que van a recibir de mí. Si entienden esto, así es como deben de hacerlo. Punto.
Pero si están en el grupo del Smart Money o aspiran a estar en ese pequeño círculo del Smart Money, observen el cambio de paradigma que toma lugar. El dinero desinformado tiene de poco a ningún conocimiento del Smart Money. No tienen idea de lo que es. Yo pensé que Larry Williams era el Smart Money cuando comencé. Él no lo es. Él es un trader que construyó fortunas y tomó muchísimos movimientos, y él admite en sus propias palabras que él no es un buen trader. No lo es. Así que, si observan al grupo del Smart Money, ellos ven el dinero desinformado como una gran oportunidad. Hay muchísimos de ellos, así que hay montones de oportunidades para inducir al grupo equivocado en el momento equivocado en mercados específicos. El paradigma de eficiencia del mercado se basa en que el Smart Money dedica su tiempo a diseñar la acción del precio para facilitar a este grupo desinformado la entrada al mercado, y extienden eso a lo largo de todo el espectro de cada clase de activo en base a su interés, no al interés de los desinformados. Cuando nosotros venimos al trading, pensamos que esto es lo mejor del mundo, que vamos a renunciar a nuestros trabajos, que seremos capaces de llevar a los niños a las vacaciones de sus sueños, comprar a nuestras esposas las joyas que realmente no merecen. Y en mi opinión, la joyería es la más grande pérdida de dinero. Utilizo relojes, me gustan, pero las joyas, anillos y cosas por el estilo, creo que es una pérdida de dinero. Pero me encantan los relojes. Es lo que es. El Smart Money dedica su tiempo a diseñar y construir maneras para casi llevar con una correa a los individuos a participar en el mercado y darles un falso sentido de esperanza para que piensen que hay una oportunidad de hacer dinero. Sé que esto suena como un desafío para muchísimas de las personas que están oyendo, pero les digo que después de ver esto hoy, especialmente lo que mostraremos mañana, sabrán con total certeza que esto es algo absolutamente manipulado y que hay una manera de explotarlo. Y no hay que temer de que ellos cambien el plan, porque hay muchos idiotas entrando todos los días, como dije. Puedo colocar esto públicamente hoy, cambiándole un par de cosas como para no meterme en problemas. Puedo colocarlo en un periódico y por mucho no le prestarán atención. De hecho, eso es parte de lo que hago en línea. Coloco muchísimas cosas irrelevantes, porque quiero que solo aquellos que hicieron el trabajo vean el valor en esto. Aquellos que están haciendo el trabajo saben lo que estoy haciendo cuando coloco acertijos en el internet. Me estoy divirtiendo. Los que están haciendo el trabajo están viendo esa luz, saben exactamente lo que está sucediendo en el mercado, saben lo que está sucediendo y no les importa lo que hago en línea y tampoco debe importarles. Cuando pongan esfuerzo en estudiar lo que vamos a compartir hoy, tendrán ese cambio de paradigma en los procesos de pensamiento que empleen en el mercado. Dejarán ese pensamiento retail y adoptarán el del smart money. Los retails, como dije, ellos suelen ver muchísimos trades, muchísimas buenas apuestas, montones de esas todos los días, pero el smart money ve puntos de operativa muy selectos, muy selectos. No están ahí todos los días observando cada tick, no hacen eso. Ellos están basados en una estrategia, moviendo el precio a niveles específicos para diseñar liquidez, para colocar personas en el mercado que no estaban de todo en el mercado. Quizá ni siquiera tenían interés, pero si estos mueven el precio rápido, piensen acerca de eso. Si ustedes están en un mercado en verdad tranquilo, 10 o 12 años atrás se hicieron populares los mapas de calor. A principios de los 2000, veían los grandes movimientos con mapas de calor en sectores específicos del mercado que estaban encendidos. Decían que era una zona caliente y que era en donde todos estaban operando. Yo me decía a mí mismo, esto no hace sentido, si todo el mundo está operando eso, no querría estar ahí. Yo utilicé la idea que recibí de Larry Williams, que decía que a los rangos pequeños querrías estar prestándoles atención. Cuando se conviertan en rangos grandes, déjales, porque todo el mundo los estará siguiendo. No quería ser un perro que persigue un carro porque, ya saben, puedo acabar debajo de las ruedas y no quiero que me pisen. Quiero entrar justo antes de que despegue y estar dentro del movimiento. Así que al tratar específicamente con las condiciones del mercado o el contexto de lo que el mercado debe de estar haciendo luego, eso es lo que el Smart Money hace. Siempre están diseñando el próximo movimiento. El dinero desinformado siempre está persiguiendo lo que ya se está moviendo y saben exactamente de a qué me refiero. Si han operado, saben exactamente de a qué me refiero. Saben cómo se siente perseguir movimientos. El retail ve el mercado como un patio de juegos. El smart money opera con un plan de negocios porque este es su mercado.
son dueños de la tienda. Ellos saben lo que sucederá porque está en su control. Nuevamente, esta es una industria de múltiples trillones de dólares. Nuevamente, está manipulada, controlada y lo está al tip. Créanme, después de hoy estarán convencidos de eso. El retail no tiene, como dije, no tiene conocimiento del smart money, pero el smart money conoce y condiciona las expectativas de los retails. Los retails encapsulan a los grandes fondos porque muchos de ellos operan con ideas realmente ridículas basadas en tendencias y hacen muchísima operativa basada en tendencia. Los retails, por causa de que ellos son influenciados por las fluctuaciones del precio, el smart money por lo tanto manipula el precio y al hacerlo, el derivado de eso es que ellos manipulan a los retails o a los pequeños traders desinformados. El dinero especulativo desinformado, ya sea con disposición o no, son liquidez. Son llevados al mercado para luego ser sacrificados. No venimos a esto con la idea de que esto es lo más fácil del mundo, hacer dinero y ya está. No, es bastante difícil porque les forza a tirar sus expectativas al grado de que estoy aquí con alguien que no me quiere aquí. Piensen en eso. Contrasten eso con todos los mentores que hay ahí fuera. Todos ellos enmarcan esto de una manera en la que se siente bien. Es algo muy emocionalmente reactivo. Entraremos aquí y seremos capaces de hacer esto y aquello. Yo no tengo esa mentalidad. Sé exactamente con quién estoy aquí. Sé quién está en control del precio. Sé quién es. Y cuando ustedes entienden lo que ellos pueden hacer, por qué hacen lo que hacen y cuándo tienen mayores probabilidades de hacerlo, eso les da una ventaja. Entonces, cuando tienen esa interpretación, ese paradigma de eficiencia del mercado toma lugar en su mentalidad y hay un cambio que por completo cambia el panorama acerca de cómo ven el mercado. No ven oferta y demanda porque eso es basura. No hay oferta y demanda ninguna, cero. Eso no existe. Es una invención porque no hay oferta y demanda en las divisas. Los bancos centrales pueden imprimir más cuando quieran. Pueden ver la Reserva Federal todo el tiempo. No hay oferta y demanda ninguna, solo hay acumulación, distribución y manipulación. Eso es. Eso es todo lo que hay. Y esas tres cosas suceden en momentos específicos del día, alrededor de criterios específicos. Observaremos esto y pueden ser jueces acerca de si esto tiene o no algún mérito, pero apuesto muchísimo a que estarán sorprendidos. No voy a borrar la otra grabación porque me verán discutir este movimiento de aquí. Y lo que estaba diciendo es que cuando el mercado cae de esta manera, los participantes de ese círculo grande del dinero desinformado verán ese movimiento. Es muy rápido, será explosivo y lo ven. Luce así en el gráfico. Solo vayan y observen los primeros quizá 10 o 15 minutos de la otra presentación que está en YouTube. No tiene sonido, no oirán nada, pero pueden acelerarla y creo que a doble lo verán mucho más rápido. Pero verán esto comenzar a irse abajo. Y mi comentario fue que caería justo a esta área de aquí y que todo el que viese eso querría ¿qué? Venderlo. Porque lo ven cayendo y es como que, bueno, está cayendo, por lo tanto continuaré viéndolo caer más o menos 100 pips. Los market makers mueven el precio rápidamente a un área de liquidez, sabiendo que ese movimiento rápido causará emoción y llamará la atención. Si los traders ven ese movimiento rápido, todos comenzarán a hablar de eso, le entrarán, abrirán sus plataformas de trading para decir, bueno, entraré en ventas aquí, lo venderé justo ahora y estoy en el movimiento. Nosotros no vemos eso del todo de esa manera. Lo que nosotros vemos es este mínimo aquí detrás que tiene stops por debajo y liquidez restante. Así que cuando esto viene acá como lo hace aquí, sabemos que volverá justo a este rango y volverá a este order block. Así es como tenemos el paradigma de eficiencia del mercado activado. Lo vemos, lo vivimos de una forma experimental y lo vemos manifestarse. Bueno, este no es un movimiento grande, son como 15 bits más o menos, muy bien, pero nada menos. El mismo fenómeno se repite en todas las temporalidades. Si ustedes ven ejemplos como este, venimos y tomamos los stops,
Sabemos que vendrá a esta área de order block en donde habrá liquidez. Y justo por encima de estos hypo-fakes, ¿qué habrá ahí encima? Stops. Así que irán de vuelta ahí e irán al order block que está a la izquierda, justo aquí. Dentro del rango de esta vela de aquí, en el medio de esa vela está el min threshold y va justo ahí. Así que sube desde aquí hasta acá, cayendo aquí. Es un fenómeno conocido del que hemos hablado todo el tiempo, y si no me vieron, hablaba de eso a medida que sucedía. Me enloquece el no haber podido capturarlo, pero realmente pueden verme apuntándolo ahí, así que nada menos. Es lo que es. Así que detendré la charla ahí. Pasé más tiempo del que quería. La idea de observar el mercado con la capacidad del Smart Money, en donde vemos las cosas como los bancos ven al precio. Nosotros no vemos el precio como algo aterrador, no lo vemos como que me va a atrapar. Yo no veo el precio y digo, oh, se va a llevar mi dinero hoy, o voy a sacar dinero del mercado hoy. Yo no lo veo así. Yo busco en dónde está la liquidez disponible y veo si hay suficiente tiempo en el día como para que ellos la tomen y se dirijan al otro lado. Esos son los pilares de cómo yo opero. Es simple, es muy, muy simple. Y les mostraré exactamente cuán simple es al incorporar lo que he enseñado en demás discusiones en línea y sesiones en vivo, con la perspectiva del True Day. ¿Qué es el True Day? Lo amplificaré e iré a cómo operamos con él realmente. Así que vayamos. Iré a este mismo. Bien, aquí está el cable. Lo que tenemos aquí es el mercado descompuesto en un formato diario. Tenemos los divisores de días regulares aquí, que tienen las etiquetas sobre ellos. Tienen el viernes aquí, este es el lunes, aquí está el jueves, miércoles aquí, el martes aquí detrás. Así que lo que hacemos con el concepto del True Day es que todos utilizamos los divisores en el MT4. Si dan en abrir gráfico y luego seleccionan los divisores o aprietan la letra Y al presionar control, eso les dará los divisores de días. Así lo hago para quitarlos y si aprieto Y al mantener control, coloca los divisores nuevamente. Cuando comencé a observar el Forex, cuando comencé a operar el Forex en el 2002, estaba como, este mercado es una locura. No me hacía sentido, porque estaba acostumbrado a ver las cosas definidas de una manera un poco diferente. Vine de commodities como la mayoría de ustedes lo sabe y operé futuros de commodities en la forma de divisas. Era un trader realmente grande con Deutschmark antes de que ellos dejasen de operarlas, pero operé en dólar canadiense, dólar australiano, libra. Lo hice bien en el franco suizo, pero luego comenzó a destruirme. Tenía gaps realmente grandes desde el cierre del día anterior hasta la apertura del día siguiente. Cuando operan en los Open Outcry Pits a finales de la sesión en el mediodía de Norteamérica, siempre se encontrarán esos grandes gaps, así que intentaba tomar grandes posiciones y algunas veces se creaban gaps en mi contra en la apertura. Luego eventualmente se iba a mi favor, pero eso me destruía, así que intenté dejar de hacer eso en ese contrato de futuros en particular y establecerme en los menos volátiles como el dólar canadiense, australiano. En ese momento la libra era tranquila, pero observando cómo la plataforma de MT4 divide los días, es un poco distorsionante, no les deja ver la imagen real. Así que si vamos a descomponer el mercado en la forma en la que los mercados realmente lo hacen y en la que el algoritmo mueve el precio, tienen que tener un contexto de referencia que les haga sentido. Si no hace sentido, todo lo que hagan con la acción del precio estará mal. Es como un crucero, un gran crucero. Si van al timón y cambian la ruta de navegación por un grado, pueden no darse cuenta al momento, pero al hacerlo durante mucho tiempo se saldrán del recorrido. Lo mismo sucede aquí. Si no saben cómo enmarcar y referenciar el día, estarán por mucho fuera de curso si no tienen idea de cómo referenciar lo que buscan. Así que les sugeriré, obviamente,
Tenemos un mercado en el que el dólar ha estado alcista. Bajamos a un área en el dólar aquí. Vinimos a este nivel de fair value aquí del que hablamos y vinimos a un order block semanal. Estamos alcistas y vendremos a llenar este rango. Todo eso está grabado en sesiones en vivo y no necesito tratar con eso aquí. Hablé de que este evento sería uno bastante favorable de suceder, así que si el dólar va a subir, tendremos una fuerte probabilidad de ver al cable y fiber ir abajo. Así que en otras clases que hemos hecho en theinnercircletrader.com, en la parte de tutoriales del website en HTML, pueden ir ahí y observar las cientos de horas en las que hablamos acerca de las mismas cosas que han sido compartidas por años y años por mí y nada ha cambiado. Todo lo que estamos haciendo es darle un poco más de precisión acerca de cómo aplicarlas, al desnudar el mercado y definir el rango diario como debe de ser. Eso les dará una perspectiva totalmente distinta del mercado. Ahora, dentro de estas áreas sombreadas azules, eso define a eso a lo que le he hecho referencia como el True Day. Ahora, ese es el día real para mí. El día financiero real para mí es esto, y se define desde las 5 GMT a las 20 GMT. Lo que eso quiere decir es que básicamente va desde la medianoche hasta las 2 de la tarde, hora de New York. Ahora, para evitar toda clase de confusiones, yo como mentor ya he compartido mis limitaciones y confusiones con la hora mundial. Apesto en ese sentido, así que para evitar la confusión y evitar fastidiarles, lo más fácil que pueden hacer es tomar un reloj de pared o de pulsera y configurarlo a la hora de New York. Cuando sea medianoche en New York, observen lo que la plataforma indique cuando sea medianoche en New York. Ese es el comienzo del día financiero. Y no estoy hablando de Wellington, no estoy hablando de la 0 GMT, estoy hablando de que el día financiero real comienza a medianoche en New York. El dólar sigue siendo el rey. El dólar sigue estando en control de todo. Es la referencia. Así que tienen que llevarlo de la mano con todo lo que estén observando. Así que el nuevo día realmente comienza el lunes a medianoche. Tenemos eso delineado aquí. ¿Y qué haremos con esa información? Bueno, eso comienza el día financiero y si el dólar está subiendo, ¿cómo podemos rentabilizar el True Day? Bueno, lo que hacen es definirlo hasta su final, o las 20 GMT, que es la última parte del día de trading que yo observo en relación al algoritmo. El rango diario será completado alrededor de esa hora, y si el dólar está subiendo, estaremos buscando precios más bajos en Fiber y Cable. ¿Cuándo buscamos a que se forme el máximo? Ya aprendimos en Sniper Series y en Precision Trading Concepts que el London Open generalmente tiene un 70% de probabilidades de formar el máximo del día en estados bajistas del mercado. Así que si tenemos un mercado bajista y en el contexto estamos viendo un movimiento bajista alrededor de los rangos diarios y semanales, queremos lidiar específicamente con las ventas en London Open y potencialmente continuaciones de ventas en New York. Hablaremos acerca de eso en un minuto, no en un par. Así que, ¿cuál es el beneficio de tener el True Day en sus gráficos de esta manera? El beneficio es que podemos sacar toda la basura que se crea al apretar Control Y y tener la 0 GMT. Quiten eso de sus gráficos. Al tenerlo de esta manera, estarán enfocándose en lo esencial acerca de cómo el algoritmo mueve al precio. No lo mueve. Ellos entregan el precio dentro de una ventana temporal que se repite una y otra vez. ¿Y cómo la explotan? Esto es lo que hacen. Entran a la vela de la 5 GMT, la cual está justo aquí, y tomamos el precio de apertura justo en lo que esa vela abra. Intentaré saltarme algunas cosas e iré a mis notas para terminar esto tan pronto como se pueda antes de las 3 horas. El precio de apertura, justo en lo que se comience a mover, colocan su mouse sobre la vela y tan pronto como tengan ese precio de apertura, están dentro. Ni siquiera necesitan levantarse y sentarse a operar de inmediato esa apertura y tener mis gráficos enfrente. No necesitan hacer eso. Les prometí que les daría una manera de operar la sesión de London en la que no tuviesen que estar despiertos observando y haré eso ahora. Levántense un par de minutos antes de la medianoche de New York y esperen a que esa vela comience.
En lo que la vela de la 5G MT abra, denoten ese precio de apertura en sus gráficos y dibujen una línea justo a partir de ese precio, la 5G MT o medianoche. Dibujan esa línea hasta las 20 GMT. Ese nivel será el nivel de su entrega bancaria en el precio. Todo lo que eso está representando es en realidad lo que es su entrega bancaria. Cuando nosotros vemos este nivel, todos los trades de nivel bancario serán en ese nivel y por encima. Piensen acerca de lo que estoy por decirles. Estamos en un mercado predispuesto a ir a la baja, porque el dólar está subiendo. Si esto está yendo a la baja, ¿cuál es el día más probable en la semana dentro del que esperaríamos ver a que se forme el máximo? ¿Martes o miércoles? Hay una pequeña probabilidad de los lunes, pero nada menos el porcentaje más alto está entre los martes y o miércoles. Los mejores días de operativa en la semana son por mucho los martes y miércoles, pero si tienen una premisa direccional establecida en las temporalidades mayores y ese contexto se enmarca en cable y fiber bajistas a causa de un dólar alcista, estaremos buscando un rally en qué momento del día, en London. Enseñé este principio a mis hijos y por eso se creó el nombre del Utah Swing, pero el nombre con el que se me enseñó es que esta es una fase de protraction en el mercado en la cual el algoritmo buscará y tomará liquidez. Es una fase de prolongación. Una vez que sube e induce nueva liquidez o neutraliza liquidez en open flow, eso quiere decir, las operaciones que están en el mercado en ventas sacarán a esos traders, sus buy stops serán neutralizados y se convertirán en órdenes de compra en el mercado. El smart money estará acumulando en el lado contrario al de sus contrapartes y ofreciendo ventas. ¿Por qué querrían hacer eso? Porque quieren posicionarse a sí mismos en ventas y ven eso sucediendo aquí. Una vez que se hace eso, se llena esa fase de protraction y tiene un rango específico que enseñaremos aquí. Pero una vez que lo completa, se mueve a una fase de retracción y llena los números del rango diario. Hablaremos acerca de eso también. Así que aquí el precio expandirá por encima del precio de apertura a las 5GMT e irá. Bueno, ustedes como traders, en realidad, si no quieren esperar y observar el London Open, así es como lo hacen. Toman el precio de apertura en la vela de medianoche de New York, o 5GMT en este caso. Ese precio de apertura lo extienden en su gráfico de esta manera y luego lo que hacen es añadir de 10 a 15 pips, y eso es muy importante, de 10 a 15 pips, no más de eso. Lo añaden a ese nivel. Así que si observamos este precio, 1.4122, 10 pips están aquí y 15 ahí. Estarán vendiendo en un límite. Bien, sí. 1.4122 y 15 pips por encima, 1.4137. Así que estarían vendiendo en 1.4137. Ahora, aquí está lo áspero. Tienen que tomar y añadir. Ahora no se van a sentar ahí a observar. Tienen que añadir un stop de 50 pips a eso. ¿Por qué? Porque puede haber una fase de protraction un poco más extensa en el mercado y crear un Utah Swing más grande, si así lo desean. Ustedes no querrán colocar su stop demasiado bajo para que sean sacados en un segundo movimiento durante el London, porque puede tenerse una subida como esta, que comience a bajar y vuelva una vez más para tomar esas órdenes que estarían justo por encima del máximo inicial. Eso es muy clásico de London. Lo que harían sería que una vez que estén dentro colocarán su orden límite y en el momento en el que coloquen su orden límite colocan sus stop loss de 50 pips. Probablemente dicen, ¿qué demonios, Michael? Tú enseñas 30 pips, correcto. Y hablaremos acerca de eso en un segundo, pero los 30, perdón, los 50 pips están aquí arriba, justo ahí. Ahora, no tienen que preocuparse por levantarse a revisar su teléfono, no están sobrepalancando su cuenta, operen de esta manera por un mes con un riesgo calculado. Si van a operar con una cuenta real, y no me están oyendo decirles que lo hagan, operen con un apalancamiento determinado. En otras palabras, si solo tienen 10 mil dólares, operen un mini lote. Eso es, así es como operarán porque querrán probarse a sí mismos que esto es exactamente lo que les estoy diciendo aquí. Y créanme, no les tomará un mes para que lo vean. Estarán en los gráficos cuando esté desarrollándose y se van a sorprender. Así que observando esto, el algoritmo en los bancos expandirá el precio, buscará y tomará liquidez por encima del mercado. ¿Por qué? Porque están inyectando participantes al alza en el mercado para posicionarse a sí mismos en ventas.
Eso expandirá el rango diario a través de una fase retractiva a la baja. Hacia allá estará dirigida la acción del precio, a la baja. ¿Hasta cuándo? 20 GMT, por lo que tienen una referencia temporal. Están entrando aquí 10 o 15 pips por encima del precio de apertura en las 5 GMT y ahí estará su orden límite. Y tienen 50 pips más por encima. Ese es un enfoque como para no hacer nada, como para colocarlo y olvidarse. No tienen que preocuparse, nunca, nunca tendrán que preocuparse. Si le sacó, le sacó. Se levantan a las 7 de la mañana, hora de New York, y reevalúan todo. Ven cómo se movieron a partir de London. Estamos por debajo en comparación en donde estábamos en London Open. Encuentran el máximo más alto en London aquí. Y hasta acá tenemos donde estamos 12 GMT. Las 12 GMT son en esta vela de justo aquí. Así que estamos por debajo del máximo que fue formado en London, por lo que tenemos la probabilidad de una expansión del rango aún bajista. El precio comienza a bajar, va más abajo y luego vuelve al mismo precio de apertura. Solo va por encima, ¿por cuánto? Como por 1 o 2 pips. Va 2 pips por encima y luego mide una reacción justo ahí. ¿Por qué está haciendo eso? Limpió stops. Aquí. Volvió a este orden block bajista. Y si observan el cuerpo de la vela, la apertura de esa vela fue en el 1.4124. Esa es la apertura de esta vela, que es la parte más baja del cuerpo. El máximo de esta vela está en el 1.4124. No pueden obtener algo mejor que eso. Eso está dirigido por un algoritmo y no pueden obtener algo mejor. No está basado en basura de oferta y demanda. No son indicadores, son precio y tiempo puros. Así es como se mueven estos mercados. No hay ninguna otra definición que permita estar aquí y ser rentables, a excepción de lo que les estoy enseñando aquí. Si quieren todos sus indicadores basura y si se alinean con lo que esto está haciendo, excelente. Pero esto no se atribuye a sus indicadores. Todo esto es causado por eso. Así que tienen un nivel bancario aquí a partir del cual se guiarán. El precio se desploma y se va a la baja. Pueden aguantar hasta esta vela de aquí si quieren sostenerla. Y yo no hago eso. Abiertamente no lo hago. Usualmente, en el peor caso, salgo a las 18 GMT. Entre 18 y 19 GMT, y usualmente si el rango expande y llenan los números, eso quiere decir, si me da las desviaciones estándar del Central Bank Dealer's Range, que yo enseño o estaré enseñando, o las desviaciones del rango asiático de las que estaremos hablando en esta presentación también. Así que si tenemos todas las cosas en concordancia y cumpliendo los criterios, le aplico tiempo a esos niveles. Cuando digo llenado de números, a eso me refiero. En realidad se trata de que vaya a ciertos niveles en desviaciones que son creados por el Central Bank Dealer's Range o las desviaciones estándar del rango asiático que mostraremos. Aquí debajo tenemos al precio creando las 17 GMT, lo cual es mediodía en mi hora de New York. Y esa es usualmente la hora de cierre en London Close. Esa vela les da una oportunidad. Si salen justo en el máximo, es el 1.4041, vendiendo desde 1.4137. Básicamente, son 100 pips. No hay nada de malo en hacer eso sin siquiera estar preocupándose. Volveremos y hablaremos acerca de esta condición de aquí. Hablaremos acerca de las horas de operativa del Chicago Mercantile Exchange y su influencia sobre el precio también. El próximo día aquí mismo fenómeno, ¿qué estaremos buscando? Estaremos buscando al precio a medianoche en esta vela y la apertura de esa vela se crea en el 1.3979. Tomaremos y añadiremos de 10 a 15 pips a ese precio y nuevamente, esto es solo si quieren colocarlo y olvidarse sin tener que preocuparse de eso. Cuentan 10 pips, 15 pips. El precio justo aquí estarían vendiendo en el 1.3194 con un stop de 50 pips por encima. Ahí está su stop loss. Estarán buscando tomar beneficios cuando los números sean llenados. Eso quiere decir las desviaciones estándar del Central Bank Dealer Range o del rango asiático, lo cual no seremos capaces de hacer aquí y lo haremos en nuestra primera clase de mañana, porque realmente habrán dos clases separadas en un día, parte 1 y parte 2. Estaremos hablando hasta la influencia de las horas del CME
y ahí nos detendremos por hoy. Así que observando lo que tenemos, tenemos otra oportunidad aquí con un trade bastante rentable. Muy bueno, no requirió que estuviesen ahí sentados observando nada de eso. El máximo del día se crea a las 7:15 GMT. Esas son las 2:15 en mi hora en New York. Y solo para complemento, aquí se creó a las 8:30 GMT, lo cual son las 3:30 de la mañana en mi hora en New York. Si quieren un sweet spot como para operar el máximo o mínimo en London, este ocurrirá generalmente entre las 8:30 y 9:30 GMT, o de 2:30 a 3:30 AM. Usualmente ahí lo verán formarse. Pero cuando el mercado viene acá y en el rango, y hablaremos acerca de eso mañana, lo hace al pip. Luego esperarán un perfil de reversal a que se desarrolle en la sesión de New York y lo hace. Pero luego vuelve y se acerca al mínimo del día. Aquí está el mínimo del día y aquí está el cierre del trade, por lo que tenemos el mismo fenómeno que buscamos para el Power of Three. Buscamos la apertura, el rally, la venta, la caída y la toma de beneficios cerca del mínimo del día. El mismo fenómeno aquí. Luego entramos al jueves utilizando el True Day. Realmente comienza aquí, se utiliza en el 0 GMT, pero no nos gusta observar esa hora. Esa hora del día es inútil para nosotros. Lo mismo aquí, entramos a ese estado del mercado y nuevamente las probabilidades caen precipitosamente cuando se trata de jueves y viernes, cuando estamos en un mercado bajista, especialmente si tuvimos setups bastante buenos el martes y miércoles y probablemente se entrarán en consolidación o retroceso. Así que, con eso dicho, tengamos esa mentalidad y tenemos la oportunidad de añadir de 10 a 15 pips por encima del precio de apertura. Aquí hay 10, 15. Aquí es donde estarían vendiendo con un stop loss de 50 pips. Y nunca son tomados. El precio les da una oportunidad de venir y tomar los mínimos si saben lo que están buscando. Si saben lo que están buscando, diremos que honestamente habrían aguantado este trade y habrían vuelto a la mitad del rango y tomaron un pequeño scalp. Realmente eso no fue algo rentable para ustedes. Aún así, podemos llamar esto un día perdedor si quieren. Llámenlo un día perdedor. Digamos que perdieron dinero aquí. ¿A quién importa? El punto es que este día fue uno no rentable. Punto. No hicimos mucho dinero o perdimos un poco. Bien. El próximo día es el mismo escenario. Entramos al mercado a hacer lo mismo. Encuentran el precio de apertura de la de medianoche de 10 a 15 pips. Aquí hay 10, 15. Venden. En el 1.40.20 es un nivel institucional muy bueno. Añadirán 50 pips a eso. Ahí está su stop. Justo ahí. El precio viene una vez más y aquí está lo que hablábamos. Viene, hace un máximo y luego boom, lo toma. Luego, ¿qué hace? Despega, el rango expande a la baja. Y el mínimo del día se crea a las 16 GMT. Déjenme colocar esto para mostrarles. 16 GMT, esa es la hora de toma de beneficios de la que hablamos. De 15 a 16 GMT, 10 a 11 AM. Para mí eso es rutina. Esa es la hora en la que tomas tu dinero y te vas. Ahí sales en el día, especialmente si ha dado un rango muy bueno. Así que entra a consolidación y no hace un mínimo más bajo. Hablaremos acerca de cómo podemos proyectar estos mínimos justo al pip. Ahora, un movimiento. Tiene que haber un movimiento al otro lado en London. Cuando comiencen a ver el máximo y mínimo del algoritmo interbancario, a eso solo se puede llegar una vez que se cierre la sesión del London Open. Una vez que sean las 5 GMT, ahí sabremos en dónde estarán las mayores probabilidades de que se cree el máximo y mínimo para el día. Eso es lo único que diré en esta presentación. En realidad, les estaré mostrando cómo pueden anticipar el máximo y mínimo con una diferencia de un pip o dos, basados en lo que mostraremos en todo este volumen en el Market Maker 12. Todo será por adelantado, nada de cosas preseleccionadas, como dicen ustedes en Twitter. Créanme, serán en sus pantalones. Ahora, observando lo que tenemos aquí, el mismo escenario. Tenemos el día de hoy, tomaremos esta línea y la colocaremos justo en el precio de apertura, esos alrededores. Lo aproximaremos. La apertura está en el 1.3876, ese es el nivel. Añadiremos de 10 a 15 pips a eso. Ahí hay 10 pips. Los 15
Es tan injusto ahí. Nuevamente, esto es solo para aquellos que no quieren estar despiertos o no pueden estarlo por observar London. Solo tienen que levantarse para ver cuál es el precio de apertura a la medianoche hora de New York y eso es todo lo que tienen que hacer. Configuren su alarma 15 minutos antes, orinen los que no pueden aguantarlo y me estoy convirtiendo en uno de esos y créanme que no es divertido. Salgan del baño, tomen agua, miren el precio de apertura, armen su orden de esta manera y una vez que entienden el contexto en el mercado, si subirá o bajará basados en la premisa de temporalidad mayor, van y colocan sus órdenes límite y una vez que va a su precio, venden ahí, suben un poco más y no les importa, no lo observan, están durmiendo. El stop loss está aquí arriba, el precio baja y va hacia dónde. Barre 1-1. Ahora, ahí tienen que estar despiertos y al tanto de lo que está sucediendo en New York Open a las 7 de la mañana, hora de New York o 12 GMT en esta plataforma. Tienen que estar despiertos ahí. Yo me levanto a las 6:30 porque me gusta levantarme un poco más temprano y ver lo que está sucediendo, especialmente si estuve durmiendo en London. Tengo que asegurarme de que estoy despierto y ver lo que estoy haciendo porque tomé un trade medio dormido en London, cosa que nunca deseo hacer. Así que aquí tienen el rango desde la entrada hasta el barrido de una piscina de liquidez aquí. El mínimo se crea en 1.3843. 1.3891 son 50 pips nuevamente. Eso es una semana para mí. Con 50 pips puedo hacer toda una semana ya rentable, solo con eso. Ustedes solo necesitan 20 pips para doblar su cuenta cada año. Con 20 pips cada semana doblarán su dinero operando muy poco. Pero si en realidad quieren incrementar su equidad y supercargar sus ingresos, pueden hacer muchísimo más de eso. Así que, aun cuando tenemos reacciones en el mercado en las que baja, rechaza y se va al otro lado, observen la reacción que tuvieron a partir del mismo nivel nuevamente. Partimos de ahí y barrimos ese máximo. Tenemos al Today dándonos un contexto acerca de durante cuánto esperamos a que el rango se mueva, cómo lo definimos, cómo ponemos en escena etapas de prolongación en el mercado en las que vemos Euro Swings, en dónde deben materializarse y cómo podemos superar eso sin en realidad estar enfrente de los gráficos. Así que no tenemos que estar ahí viendo todo esto a medida que sucede, no necesitan verlo. Podemos enmarcarlo, colocarlo ahí y olvidarnos, está hecho, está manejado. Les di una oportunidad acerca de cómo pueden hacer paper trades o demo trades en la sesión de London de ahora en adelante y espero recibir algo de feedback acerca de esto, obviamente, pero no tomen mi palabra acerca de nada de esto. No lo estoy preseleccionando, vayan a todos los activos y pares que quieran. Funcionará. Así que vayamos y observemos el Cable con la influencia del Chicago Mercantile Exchange. Digamos que ustedes no pueden operar en London, digamos que no pueden levantarse a observar el precio de apertura en la vela de medianoche, y no sé por qué no podrían o no lo harían, pero eres una de esas personas. Vayamos con esa idea. Entramos a la sesión de New York Open. Esto es lo que se les ha estado pasando por alto como para propulsar sus trades de la sesión de New York Open. He sido malo ocultándoles esto, pero es lo que es, tienen que recibir también este tipo de cosas. Bien, observando lo que tenemos, este es el mismo mercado, la misma semana, todo es lo mismo, pero ahora solo nos estamos enfocando en las horas de operativa que se asocian a operar a partir de contratos de futuros, como la operativa de la libra como commodity en su contrato de futuros en el Chicago Mercantile Exchange. Las horas de operativa van de las 7:20 a.m. a las 2 p.m. hora central. Yo vivo en base a horas este, eso quiere decir que las horas serán 8:20 a.m. a las 3 de la tarde hora de New York. Con eso lo que haremos será encerrar el mercado al igual que lo hicimos con el Today, solo que lo haremos con una ventana de tiempo más pequeña y comenzaremos a las 13:20 GMT. Eso es lo mismo que las 8:20 hora de New York. Encerrarán eso hasta las 21 GMT, lo cual es las 3 de la tarde hora de New York. Y son los mismos divisores que tendrían en los contratos de futuros. Ahora, la razón por la que esto es tan influyente es porque estará altamente enlazado al periodo o la sesión de operativa norteamericana. Así que si no pueden ser traders de London, bien. Pero utilicen las cosas que apenas describí y estas les darán el contexto para supercargar sus trades en New York Open y tener estas reacciones que nunca habrían conocido sin tener esta idea. Así que lo mismo. Iremos el martes y vemos el máximo formarse en London. Luego el precio viene al mismo nivel que teníamos en el precio de apertura.
Lo añadiré para que puedan ver a qué me refiero. La vela de la 5GMT está justo aquí. El precio de apertura en esta vela está en... Qué pena. Bueno, tomen mi palabra, es el precio del que apenas hablamos antes de cambiar y utilizar este. Vimos un retroceso que fue 2 pips por encima, hace esto y barre. Barre estos máximos, pero demos un vistazo más de cerca. Esto es lo que les sorprenderá. Esta vela, la vela de las 8:20, esa es la que utilizan como utilizaron la de las 5GMT para New York. Perdón, sí. 5GMT en New York. En esa vela, ese precio de apertura es para London Open, pero cuando vayan a operar la sesión de New York, utilizarán la vela de las 8:20 GMT. Perdón, 8:20 hora de New York o 13:20 GMT en esta plataforma. Si están utilizando una cuenta demo de Forex LTD, que es la plataforma que utilizo cuando enseño, como lo estoy haciendo aquí, serán las 13:20 GMT, que básicamente son las 8:20 AM hora de New York. Nuevamente, configuren un reloj a esa hora, vean cuál es en su plataforma y esa será la vela que observarán. Tomen el precio de apertura ahí y una vez que tengan sus divisores a las 13:20 y a las 21, básicamente de 8:20 AM a 3 de la tarde en hora de New York, dibujan su precio de apertura a lo largo del día entero o entre estos divisores. Ahora, miren lo que sucede. Es lo mismo que les mostré apenas en London. ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es el contexto del mercado? Dólar alcista y cable K, bajista. No movimos demasiado en términos de bajismo en el cable. Consolidamos, nos movimos de vuelta a un fair value. Hablaremos más de eso realmente en la sesión de mañana y volveremos también a este día. Pero por ahora solo quiero que observen cómo vemos lo mismo suceder aquí. Precio de apertura en esta vela y no puedo mostrarles. Pero en la esquina inferior derecha ven que la apertura está en el 1.4111. Si observan justo aquí, el precio de apertura es este, 1.4122. ¿Qué? ¿De dónde sale ese 1.4111? Sí, 1.4122. Así que esa es la apertura en la vela en New York. Le pasamos 2 pips por encima con el 1.4124 en New York. Y dentro de este rango azul están las horas de operativa del Chicago Mercantile Exchange para los mercados de divisas. También es el mismo horario que utiliza el mercado de bonds, de 8:20 AM a 3 PM hora de New York. Y hay muchísima influencia allí. Así que lo que hacemos es observar esto. Utilicé la vela incorrecta, me di cuenta de que lo hice hace un segundo. El precio de apertura está en 1.4111, así que lo que harán será añadir de 10 a 15 pips a la apertura y nuevamente es New York. Así que tendrán que esperar una volatilidad de una magnitud un poco menor. En otras palabras, no será tan volátil como London, será mucho menos volátil. Así que si están buscando vender 15 pips por encima del precio de apertura a las 5 GMT en London, utilizarán 10 pips por encima del precio de apertura a las 8:20 en la sesión de New York, porque será menos volátil. Si hacen eso, tenemos al precio moviéndose aquí, iremos 10 pips por encima, ahí hay 10 pips. Últimamente sube 13 pips, así que estuvieron apenas 3 pips lejos del máximo, pero al vender 10 pips por encima del precio de apertura a las 8:20 GMT, perdón, 8:20 de la mañana de New York, lo cual son las 13:20 GMT. Ahí está su stop, perdón, toman su entrada en ventas y colocarán un stop de 20 pips. Bien. Utilizarán un stop de 20 pips en New York. Y si quieren estar, y no me estoy abogando, si quieren estar ultra cortos en términos de riesgo, pueden utilizar un stop de 10 pips cuando se cumplan ciertas condiciones. Hablaremos más acerca de eso en esta serie, pero por ahora es una buena idea solo utilizar un stop de 20 pips, porque si no, se les va a subir a la cabeza y acabarán siendo sacados de trades realmente buenos por estar intentando ir demasiado cortos con su stop. Así que ahí está su stop loss y aguantarán hasta qué hora del día. De 15 a 16 GMT. Aquí son las 16:45 GMT. Aquí son las 16:30 GMT. 16:15. Y aquí son las 16. Mi pregunta es esta, si están vendiendo aquí, ¿operarán y aguantarán hasta ahí? No, no pueden, así que tienen que utilizar los parámetros que están más allá de eso, así que ¿cuál es el parámetro que buscan para tomar sus beneficios?
Si están al tanto de lo que he estado enseñando todo este tiempo, sabrán que es en la ventana del tiempo que va de 18 a 19 GMT. Esas son las horas en las que toman sus beneficios alrededor de noticias tardías en el día. Así que vamos a las 18 GMT. Aquí están las 17. Aquí están las 18 GMT. Y aquí está el mínimo a las 19 GMT. No, son las 18:45. Así que en cualquier lugar aquí dentro, en cuestiones de tiempo, ahí es donde buscarán tomar sus beneficios, solo en base a tiempo. No estamos haciendo referencia a nada del Central Bank Dealers Range o las deviaciones del rango asiático que utilizaremos para expandir la definición del rango diario. Créanme, llegaremos a todas esas cosas que se preguntan a sí mismos, ¿cómo sabes que va a llegar ahí? Hay niveles que buscan por adelantado y lo verán, pero por ahora, si solo utilizan el Average Daily Range, se proyectará más allá de esto de cualquier manera. Así que por sí solo entiendan que hay muchísimo espacio como para que esto se desarrolle y aguantarán a horas específicas del día, de 18 a 19 GMT en este caso, si es eso a lo que le están haciendo referencia. En su trade en venta, este es un 1 a 1. Quitemos esto. 1 a 2. 1 a 3. 1 a 4. Y 1 a 5, justo ahí. Así que es un 1 a 5 en un trade de la sesión de New York orientado hacia la precisión, basado en un fenómeno repetible y que se repite todo el tiempo. Si el contexto está ahí, toma énfasis. Bien, tenemos el mismo escenario aquí, tenemos otro cero acá. Utilizamos la vela de las 8 y 20 de la mañana. Utilizamos el precio de apertura. Añaden de 10 a 15 pips aquí y digamos que lo hicimos. Yo no tomaría este trade, pero digamos que lo hicieron para propósito de discusión. Habrían tomado una pérdida en este día. Habrían tomado una pérdida. El punto es que aquí no habría resultado. Quizá perdieron dinero, quizá no. Quizá no tomaron el trade. Pero digamos que perdieron dinero y tomaron un stop entero. Digamos que tuvieron una pérdida entera de un 2% aquí. Seguimos avanzando. El contexto sigue siendo el mismo el próximo día. Aquí está el precio de apertura. Justo aquí tienen en 1.3975 y añaden de 10 a 15 bips por encima de eso. No necesitamos hacerlo, podemos verlo al aproximado. Esta es la Kingston de New York. Y no pueden tomar el trade después de la Kingston de New York porque no habría tiempo suficiente en el día. Por lo que aquí no hay trade. Aun cuando llega acá, es muy tarde en el día como para tomar el trade. Tienen que ser en New York, en la Kingston de New York Open. Así que aun cuando estamos dentro de esta ventana de tiempo, tienen que utilizar la Kingston de la sesión de New York. Así que no hay nada. Las 15 GMT. Pasado eso, todo se cae fuertemente en términos de probabilidades. Tenemos un nuevo escenario aquí, el mismo escenario. Estamos buscando precios más bajos. El contexto es un dólar alcista, cable bajista. Tenemos el máximo de London aquí detrás y tenemos un buen movimiento bajista aquí y comienza a subir. Esto es lo que generalmente verán suceder después de las 8 de la mañana. Hace este tipo de movimiento con comienzo temprano. Aquí está el precio de apertura de esta vela. Esta verde. Veamos si puedo obtenerlo para mostrarlo. Bueno, utilicemos esta caja de aquí debajo, que les dirá el precio de apertura cuando señale la vela. Bien, es el 1.3977. Vamos 10 pips por encima del precio de apertura. Justo ahí están los 10 pips. Pudieron haberla tomado aquí, quizás sí, quizás no. En la próxima vela la habrían tenido. Claramente les brinda una excelente entrada, porque vuelve a un order block bajista aquí, justo ahí, y rechaza y se va abajo. El mínimo de esta vela se crea a las 16 GMT. Esa es su hora para la toma de beneficios. Cualquier cosa entre esta vela hasta acá, ahí se cierra el día, utilizando también los conceptos de expansión del rango diario que utilizamos en relación al Central Bank Dealers Range y las deviaciones del rango asiático
que también les enseñaremos mañana en la mañana. Básicamente, a donde quiero dirigir su atención es a que dentro de estas áreas específicas de tiempo, es el mismo fenómeno que ustedes ven desarrollarse en el rango diario, al utilizar esta idea de aquí del survey, en donde tienen una apertura, un rally, una venta y el cierre abajo. Open Rally Down Close. Es el mismo fenómeno, pero lo están viendo dentro de un segmento más pequeño de la acción del precio que es fractal, por lo que ven apertura, rally, el movimiento bajista y el cierre en el mínimo. Ese es el mismo fenómeno tomando lugar, pero están utilizando cosas específicas alrededor de la operativa de contratos de futuros. Las horas de operativa del CME de las 8:20 a.m. a las 3 de la tarde en la hora de New York, ellos manipularán el precio de la misma manera en la que lo hacen en London. Es el mismo cero. Ellos les darán. Piensen, los traders ven esto subir o continuará subiendo. Bueno, no va a continuar subiendo y luego, boom, luego se expande a la baja y ya está. La influencia que tienen las horas de operativa del CME son por causa de que hay contratos que están siendo operados. El mercado de spots tendrá un gran impacto sobre esos contratos de futuros y por causa de que eso sucede en el mismo momento, ese es el porqué de que el New York Open pueda algunas veces ser muy explosivo, especialmente si tienen el contexto alineado. Cuando el London Open se mueve en la dirección predispuesta, pero solo un poco, por ejemplo. Vemos que este mercado aquí sube, crea el máximo, baja y luego consolida. Así que, ¿qué está haciendo? ¿Se están preparando para qué? New York. Y New York tendrá esa gran expansión y la fase retractiva del mercado se alejará a partir de esa subida inicial, a partir de la fase de protraction que tomó lugar durante el Judas Swing en London. Expandirán el rango a la baja llenando todos los números, los cuales son el Central Bank Dealers Range y las deviaciones estándar del rango asiático. Pero nuevamente, hablaremos acerca de eso mañana, iremos a los mismos días y les mostraremos todo a mayor detalle. Por ahora solo quiero darles eso. Terminaremos con esta presentación porque estoy perdiendo mi voz. Básicamente he estado hablando más o menos por 4 horas y media. Así que he maltratado mi voz bastante hoy. Esta es una versión sin editar y obviamente estaremos limpiando bastante durante la semana. Una vez que hagamos todas las grabaciones, tendré más gráficos que colocaré sobre estas presentaciones y colocaré esos links también en mi website de innercircletrader.com en la página de tutoriales. Pero por cuestiones de tiempo en la entrega, que es como de una hora, cuando vemos estas cosas siendo enseñadas por otras personas, por ejemplo, mentores del Forex que dicen que trabajé para esta persona, para este banco, aprendí esto, aprendí aquello, créanme, verán esto ahí fuera, pero está en YouTube, tiene su fecha, está ahí, y me oyeron hablar de esto. Les dije que las personas intentarán tomar esto y venderlo, e intentarán hacerlo de su propiedad. Dirán algo acerca de esto, de que lo han estado haciendo por 15 años, pero nadie ha hablado de esto antes, nunca ha estado ahí. Y lo que verán mañana, créanme, les sorprenderá. Y verán exactamente lo que digo acerca de que no hay razón para temerle al precio. No hay que tener miedo de perder un movimiento. No hay razón para tener apuro de hacer dinero. Aprendan esto. Aprendan la acción del precio. Apréndanlo de esta manera. Si aprenden esto, si entienden el precio-tiempo, lo que yo les enseño en relación al algoritmo les hará muchísimo más sentido. Y se quitarán los anteojos. Verán todas las oportunidades que habrían imaginado y no habrían podido alcanzar. Ahora les entenderán y se los prometo, no les estoy vendiendo nada. Obtendrán esas interpretaciones que han estado esperando durante los últimos 5 años esta semana. Así que con eso les deseo buena suerte y buen trading.